Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jenny, esto es Slavian Rouge. En Francia del Día les muestro cuál es la Francia que voy a utilizar la tarde de hoy. Y bueno, me decidí por esta inspiración porque tengo que probarla sí o sí, del famoso Yara Candy que hace poco salió. A mí me parece que esto es un caramelo frutal, de esos caramelos duros que le daban a uno en las fiestas cuando era niño. Esos mismos. Me da una vibra muy dulce, frutal. Vamos a ver si lo que yo percibo de primer momento se mantiene así durante el secado y la evolución de la fragancia. Todavía me falta probar otras dos fragancias más como tal, de las que me pedí hace poco y que les mostré en el video de las últimas compras. Como les dije, me van a llegar más perfumes. Afortunadamente he podido adquirir y hay uno que yo lo quería desde hace muchísimo tiempo. Y que de paso, me lo pedí en Royal en envase de plástico y estoy emocionadísima que me llegue porque ese perfume me encanta. Casi no lo saco, es porque me gusta mucho y yo no quería gastarlo, pero ahora que me va a llegar el original, sí voy a poder comparar y demás y les voy a poder decir si me parece que es igual o no. Es el Badé Honor and Glory de la Tafa. Estoy emocionadísima, probablemente me llegue esta semana y bueno, ahí les contaré cómo me fue. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo que yo, pero estoy últimamente muy desanimada. Desanimada en general. Veo como que el clima en la calle y me desanimo. Veo las actitudes de la gente en la calle y me desanimo. Y tampoco es que me las esté calando mucho, que digamos, porque uno no tiene por qué aguantarse groserías de gente en la calle ni malos tratos. Pero noto eso. Y noto como un clima de hostilidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema económico. Pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Aquí estamos para distraernos, para pasarla bien, reírnos, contar anécdotas y demás. No para estar hablando de cosas estresantes. Pero sentí la necesidad de comentárselos. Ya luego les comento cómo me fue con este bebé de acá. Voy a ponerlo a prueba. Me voy a echar bastante. A ver si realmente dura, si no dura. Si me evoca de repente otro perfume, ahí les voy diciendo. Chao.